Mosca, sí, que escuchó a dos pibes cantando la canción de ella, sí, la choreó y ahora la canta la hinchada, está facturando como loco. Sí. Bueno, vamos a ver, porque acá está, en San Juan instalaron este, el ¿qué mirás, bobo? Sí, sí. Así dijo, ¿qué mirás, bobo? ¿Qué mirás, bobo? ¿Qué mirás, bobo? ¿Qué mirás, bobo? Anda para allá, anda para allá. Dijo el Diego Lionel. ¿Por qué es sanjuanino, Messi? Porque viste que no usa las S. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Rosana Más, que hizo remeras acá en el famoso hizo ¿qué remeras, mirá, bobo? Vasos, varias cosas creo que hizo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bueno, mira, y dice que estará yendo bien. Vamos a preguntar. Bueno, la saludamos, preguntar. La tenemos en línea. Rosana, ¿cómo estás? Buen día, Mauricio Bazán, Mauricio Bazán, y te saludan. Buen día, perdón, bien dicho que diga. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, acá trabajando. Qué bueno. Contanos un poquito a qué te dedicas. Bien. Y yo hago sublimación hace ya 9 años. 9 años. Me dedico a la sublimación. ¿Y está complicado ahora con el tema de los insumos, esto de la importación, todo importado y cosas así, o no? Mirá, sí. La verdad que cuando te entra un mensaje en el grupo de los sublimadores con lista nueva actualizada, es como que... ¡ah! Sí, sí, me imagino. Pero porque todo eso, bueno, no, te cobran un precio de dólar y todo, es historia. Así que bueno, pero yo trato de mantener lo que más pueda y uh-huh. el precio, porque bueno, también hay que ser realista de toda la situación que estamos pasando, porque no te podés abusar de eso, qué sé yo, mucho. Bueno, mucho y vos, lo que ha subido todo. Vos sacaste la remera del ¿qué mirás, bobo? Esta frase que dijo Messi. Pero que estabas viendo, ¿cómo que estabas viendo la tele cuando ocurrió y dijiste, esa es la frase que tengo que usar? ¿Cómo fue? Es que sí, estaba viendo el partido, tenía así una emoción tremenda. A mí, yo la verdad que no soy así tan fanática, pero el Mundial es el Mundial. Es decir, y aparte de todo lo que se ha generado también, ese partido principalmente, ha sido como que lo he vivido así muy, no sé... Y terminó el partido y terminás así con una adrenalina de alegría, de todo. Y tengo el taller acá al lado de mi casa y me crucé al lado y prendí la compu y nada. Y me pareció la frase, me pareció genial. Y empezaron a me meto en la red en todos lados y era como que era la nota que pasaban. Y bueno, y por lo general sé, cuando escucho alguna frase soy de ahí nomás y tengo algo a mano. Ajá. Bajar la plancha y hacer la remera, cualquier tipo de frase, es algo que me llama la atención, lo hago, y eso me pareció genial. ¿Y además remera hiciste otra cosa? Hice jarritos de café y tazas de café. Uh-huh. ¿Y cómo sale la venta? ¿La gente lo consume rápido eso cuando lo ven? Muchísimo. Ah, mirá. Esa remera particularmente, mirá, no te miento, ayer en la tarde fui a hacer una entrega de remeras, porque, bueno, me dio un pocito y vienen acá a lo mejor los clientes a buscar el taller, los pedidos, y si no, seguir al centro y para que no se vengan hasta acá, bueno, les acerco los trabajos. Y ayer entregué 9, por ejemplo, en la mañana. Y bueno, claro. Y ahora tengo ya otra listita más que no pasa habitualmente. Es decir, entonces está ¿Lo publicaste en las redes? Ahí nomás lo publicé. Ah, claro. Y ahí empezó la demanda. Viernes, claro, claro. Viernes a las 10 de la noche, por ahí yo tenía la remera lista, había sacado fotos, subido, todo. ¿Y ahora te la copiaron? ¿Hay algunos otros serigrafistas que también están haciendo lo mismo? Sí, he visto colegas que han hecho lo mismo, me parece bárbaro también. Y bueno, ahora sacá la frase, ¿qué copiás vos? ¿Qué copiás vos? Copión. ¿Qué copiás vos? En el último partido hice una que estaba hablando justo con una amiga que está embarazada y es muy futbolera y me estaba contando, ay, Ro, estoy nerviosa, y bueno, que tranquila, que está embarazada, nada, por el bebé que aquí queda. Entonces cuando Julián empieza... uno, otro, y le pongo, si es varón, ponele Julián. Ponele Julián. Obviamente, terminé y se la remera, si es varón, ponele Julián. ¿Viste? Está bueno. Y así surgen las cosas, ¿no? Sí. Es que sí, sí, y tenés que estar siempre con algo, un anotador, algo ahí. Yo, por lo menos, eso es lo que aprendí en arte. Es decir, la inspiración cuando viene, tenés que tener algo para anotarlo, porque si no, se va después. Sí, 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 por supuesto. ¿Y cómo va la pyme, más allá del que mira bobo y demás? ¿Hace cuánto que la tenés? La verdad,
Y hace 8 o 9 años que yo vendo, hago cosas así, que me dedico personalizadas a la también. Personalizadas, uh-huh. todo. Y la verdad que, gracias a Dios, empecé así de una forma virtual por las redes, porque no tenía un espacio físico y ya tengo un espacio físico. Yo me quise poner una empresa esa, ¿sabes? ¿Sí? Sí, porque me gusta mucho esto de las frases y demás, y personalizar. Bueno. ¿Y sabes qué me asustó? El tema de los insumos y lidiar con esto de las importaciones. No me llega, necesito. Sí, no, claro. Te estoy hablando allá en la época de Macri, sí. y las vienen impresoras que son especiales, ¿no? Con tintas especiales. La tinta es especial, complicado. Todo, entonces, bueno, todas esas cuestiones, la plancha. Y la verdad que me gustaba mucho. Llega muy poco insumo. Sí. Llega muy poco insumo. Muy poco. Eso me achicó bastante, pero está bueno el rubro que tenés. Porque te divertís con estas cosas. Yo amo eso. Me gusta crear frases o hacer frases que nada. ¿Y no te animás a frases picantes? Viste que, por ejemplo, en inglés te ponen el fuck off. Bueno, no, pero por ejemplo, hace 9 años, cuando se escuchaba, bueno, si falla el rayo te parto yo, por ejemplo. Sí. Ah, está bueno. No sos vos, soy yo. Gracias, aquí también si me gusta. Si falla el rayo, te la voy a afanar, me encantó, bueno. Está buenísimo. No, este le sube, sube al estado ahora, mira. Que no lo había escuchado nunca. Está genial. Bueno, pero son frases así que hace 9 años. De 9 años, claro. Cuando se empezó a usar, aparte mis remeras eran blancas, tenían una franja negra y ahí iban todas las frases. ¿Me entendés? Como que era muy... Después ya vas haciendo otros diseños, pero ese fue como el impacto del recuadro ese con las frases. Hay unas que están buenísimas, pero... que son las de muy fines de los 80, principios de los 90, que tenía la frase en el pecho y la respuesta en la espalda. Esa bueno, es tan buenísima. Sí, me encanta. No, pero a mí bueno. me gusta mucho. Bueno, y por ejemplo, lo de a mí me gusta mucho la película de este Esperando la Carroza. He hecho tazas con. ¿Viste cuando ahora salieron todo lo de las frases, las tazas con la música? Que gracias a Dios a TikTok y a toda esa historia podés musicalizar el producto. Sí. Y bueno, igual que el de. Gachi Pachi, bueno, todas esas tazas. Gachi Pachi, toda la de Sagitario. Bueno, me cansé de vender esas tazas. Es decir, mirá vos, mirá. Y frases Esperando la Carroza, muchísimas. Y de las de. Decir, la taza esta de Messi, por ejemplo, que recién la vida está buena, ¿cuánto estás, por ejemplo? Las tazas de cerámica están en 1700. Uh-huh. Cerámica importada. O sea que para el regalo ahora de la fiesta viene, ¿no? Sí. Y hay tazas, obviamente, de polímero más económicas, que son las que... Para los chicos, ¿y el jarrito ese de café, cuánto está? El jarrito de 1500, café. 1500, un jarro de café. Claro. De polímero, grande, lindo, hermoso. Hermoso. Pero son regalos lindos para estas fiestas. Claro. Pero la remera es lo que más ha salido. ¿Y te han pedido personalizar cosas heavy? Y por ahí, viste que... Que depende del financista, ¿no? Pero por ahí algunas despedidas solteras, ¿viste? Que te hacen hacer alguna remera bastante subida de tono, cosas muchísimas. Así. ¿Te ha pasado eso? Sí, muchas. ¿Y quién consume más ese tipo de producto, las mujeres o los hombres? Y mis clientes la mayoría son mujeres. Uh-huh. Es decir, un 80%. Pero... Pero mirá, por que ejemplo, ustedes son más osadas, más este zarpadas, programa descubre nosotros. Cosas, ¿te has dado cuenta? Ya descubrimos a principio de año que habían en Hilar San Juan, una de las integrantes, esto te cuento, Rosana, nos dijo que tejía crochet. Claro. Y le pregunté, ¿y alguna vez hiciste un pene a crochet? Sí, me dice dos. Sí. Se lo encargaban. Y bueno, cosas, viste, que pasan en la vida. Sí. Por eso este programa descubre cosas. Ahora descubrimos que las mujeres son más osadas. Ahí está. Para pedir la frase. Pero para, ese, ¿cómo era? Para llevar una frase. Si el rayo falla, te... si falla el rayo, te parto el ojo. Bueno. Esa es una frase. Pero no sabíamos que estaba en remera. No, para nosotros era alguien que somos dos nabos. Voy a mandar dos remeras para el programa pero las quiero ver con esa remera. Qué grande, ¿sabes qué? Nos sacamos la foto y salimos en el Insta. Sí, como en la camiseta argentina, lo festejamos algo. Claro. Y después la completar con... ¿Y tenés nafta para cumplir?
Claro, falta esa, ¿no? ¿Tenés nafta para remate? Claro. No, claro, no, voy a dejar los puntos suspensivos atrás de la espalda. Claro, ¿sí? Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno. Bueno, me alegra mucho que te esté yendo bien y espero que siga muchísimo mejor. Rosana, un gusto. Buena gracias. Onda charlar con igualmente, vos, me encantó. Un placer para los. Bueno, que sigan muy bien. Bueno, ahí la perdimos bueno, justo. Al final. Bueno, gracias.